Viernes 27 de julio, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Universidad Activa. Soy Marielzo Moreno y cerrando esta semana vamos con la información preparada para esta entrega informativa. Estos son nuestros titulares. Juan Misael Saracho propondrá en la sectorial de salud convocada por el CV que se mantengan los seguros delegados de la Caja Nacional de Salud y el SUSAT. Los servicios de información y comunicación de Juan Misael Saracho llevan la delantera a nivel del sistema universitario nacional. En una reunión de directores del área, Juan Misael Saracho demostró supremacía en automatización e informatización de sus servicios. La Universidad Juan Misael Saracho patrocina una importante investigación sobre comportamiento y producción de miel de abejas italianas. El principal responsable de esta investigación, Primo Aguanta. Con el apoyo del CENAVIT y la Universidad Juan Misael Saracho, Fautapo formó 55 nuevos técnicos en enología, quienes hoy expusieron sus vinos en un céntrico local a tiempo de ser presentados públicamente. Fautapo y la universidad piensan ahora en una maestría en enología. Estos y otros temas en la presente entrega de Universidad Activa. Con apoyo del CENAVIT y la Universidad Juan Misael Saracho, Fautapo formó sus nuevos técnicos en enología. 55 técnicos, quienes hoy expusieron sus vinos en un céntrico local de nuestra ciudad, a tiempo de presentar públicamente estos vinos, Fautapo y la universidad piensan ahora en una maestría en enología. Fautapo y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho coordinaron ayer un plan de investigación a largo plazo en el ámbito agrícola, pecuario y forestal, como así también la realización de una maestría en viticultura y enología a partir del 2013. Estas actividades fueron informadas por el coordinador del programa de fortalecimiento al complejo de uvas, vinos y singanis, ingeniero Jorge Baracat. Durante la clausura del segundo curso de formación de técnicos en enología patrocinado por Fautapo. Estamos trabajando de muy buena manera y en unos días más estamos lanzando algo que va a ser muy interesante para todo el sector. Una maestría, la primer maestría en viticultura y enología. Entonces, estamos muy, muy satisfechos por todo ello. Gracias, querido Linder, por acompañarnos en este momento. La segunda versión del programa de formación de técnicos en enología concluyó hoy con una exposición de vinos singanis y mistelas elaborados por grupos humanos formados entre los 55 alumnos del programa, quienes serán certificados por la Universidad Juan Misael Saracho, representada en esta ocasión por el vicedecano de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, ingeniero Linder Espinosa. Y para la universidad es satisfactorio, cumpliendo su rol en la formación de los recursos humanos, hacemos este trabajo con Fautapo. Es un trabajo fértil que venimos desarrollando con esta dinámica fundación y particularmente con el tema del rubro de la vid. Importante no solo para el Valle Central de Tarija, ni para Tarija, sino para el país en general. Entonces, muy felices, compartimos esta alegría y felicitar a los estudiantes, porque ellos también ponen un esfuerzo importante en su formación. En ese sentido, el compromiso de la universidad es seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta este momento. Por su parte, el enólogo Cándido Tolaba felicitó el empeño y la voluntad, como así también la productividad de sus estudiantes. Cándido Tolaba fue el facilitador del curso de enología patrocinado por Fautapo y en esta ocasión exhortó a los empresarios privados del vino en Tarija a absorber este recurso humano calificado. Felicitar a los alumnos por el empeño que pusieron, por la voluntad que pusieron y ojalá que la empresa privada pueda absorber esta gente que está siendo capacitada. En realidad es para la gente, para los empresarios, grandes, medianos, pequeños, y puedan tener ahora ya elemento humano capaz de poder dirigir sus empresas. Hemos aprendido a elaborar vinos y singanis utilizando los medios que se nos brindaron, dijo la alumna Magalí Bustos Fernández, destacando el apoyo de Fautapo, el CENAVIT y la Universidad Juan Misael Saracho, que prestaron sus ambientes y laboratorios. Pedimos a las instituciones del área seguir auspiciando este tipo de capacitación para profundizar más sobre la elaboración de vinos y singanis.
lo cual favorece para el mejoramiento de la calidad y por ello poder aportar a la economía del departamento. Nuevamente agradecemos a la Fundación FAOTAPO por la oportunidad que se nos dio, al CENAVIT por ceder sus instalaciones, como ser los laboratorios, sus equipos, ha sido una ayuda incluso del mismo personal del CENAVIT que nos apoyó mucho con sus conocimientos. A la Universidad Juan Misael Saracho por cedernos sus instalaciones y poder llevar a cabo nuestras clases en nuestras instalaciones. A nuestros docentes que nos transmitieron su conocimiento de manera práctica y concreta. Luego del acto de clausura de esta segunda versión del programa de formación de técnicos en enología, los presentes degustaron los vinos elaborados por los cursantes del mismo. Es una experiencia muy, muy grata, le podríamos decir, porque es nos sirve a nosotros, nos motivamos mucho para seguir adelante en el tema de la enología. Queremos seguir creciendo como alumnos, como aportar a nuestro departamento mucho conocimiento, mucha experiencia. Hemos estado en bodegas, en laboratorios, entonces es algo, una experiencia muy bonita, ¿no? Tenemos dos productos, un vino tinto, es de la variedad de Chirac, y también tenemos un vino blanco, que es de la variedad de Moscatel de Alejandría, y le hemos dado la denominación del nombre de Juliero, que es una, queremos resaltar algo típico también de nuestra región, ¿no?, de Tarija. Importante realmente este tipo de actividades en donde se muestran los productos que surgen de este tipo de capacitaciones gracias a convenios que se firman entre dos grandes instituciones como la Universidad Juan Misael Saracho y una fundación de ayuda a las universidades de Tarija y también de Potosí. Estos cursos de capacitación a nivel técnico forman parte de algo muy importante dentro de la universidad, que es mirar hacia la sociedad, capacitar al sector productivo. Y la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales forma parte muy importante de este convenio y de este tipo de capacitaciones, tanto como lo dijeron los oradores en el acto que tuvo lugar esta mañana, como lo vamos a complementar también aquí con la presencia del señor vicedecano de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, ingeniero Linder Espinosa, y también con el docente ingeniero Yerko Sparsich, quien forma parte muy importante también de este proceso y es el encargado de evaluar a todos los que han asistido a esta capacitación. Bienvenidos a ambos a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, comentar entonces a toda la población, ¿cómo ha empezado este tipo de capacitaciones? Hay un convenio firmado entre la Universidad y FAOTAPO y desde el 2007 que se hacen este tipo de capacitaciones, ingeniero. Bien, buenas tardes. Como bien decía usted, Mariel, la facultad tiene como política importante mirar a la sociedad en procesos de capacitación al recurso humano para fortalecer la producción, en este caso la producción en el sector vitivinícola. Ya conversando con el ingeniero Sparsich, un poco refrescando los datos, desde el año 2007 se inicia este proceso en la formación de técnicos medios en viticultura. Vamos por las cuatro versiones ejecutadas y la quinta que va en ejecución, y la formación de técnicos medios en enología, que vamos por la segunda versión. Esto en el marco de un convenio que tenemos firmado entre la universidad a través de la facultad y la Fundación FAOTAP. Ya los detalles en términos de egresados por gestión y demás, la cobertura geográfica, el ingeniero Sparsich tiene un detalle interesante. Así es. Bueno, y en este curso que se ha mostrado esta mañana en este acto, la universidad, ¿qué participación ha tenido, ingeniero? Seamos un poquito más específicos, adentrando un poco más en laboratorios, tal vez docentes. ¿Qué ha brindado la universidad? Bien, en el marco del convenio, la universidad proporciona ambientes adecuados con todas las características tecnológicas para este tipo de la actividad académica, para que nuestros docentes y alumnos se sientan cómodos, laboratorios que tenemos a nuestro alcance, y especialmente también la participación del recurso humano, en este caso el ingeniero Yerko Sparsich, el ingeniero Oscar Tordoya, especialistas en el área que vienen trabajando en este tema.
Y también hemos cargado todo el proceso académico, es decir, desde el plan de estudios, los contenidos de las materias, las calificaciones, como corresponde, en el sistema Tariquía, de modo tal que tenemos cargado allá como cualquier otro programa de formación formal que tiene la universidad, para que nuestros egresados, los varios egresados y egresadas de estas dos tecnicaturas, se sientan, digamos, seguros, y la universidad garantiza ese su aprovechamiento académico, sus rendimientos, sus notas, y bueno, ellos pueden solicitar como cualquier otro alumno la certificación. Y por supuesto, estamos en condiciones ya, en base a una coordinación que tuvimos con JOTAPO el día de ayer, estamos en condiciones ya de iniciar los de acuerdo al sorteo de los egresados, la otorgación de los respectivos títulos. Excelente, ingeniero, muy importante, como lo decía yo. Ingeniero Yerko Sparsich, ¿cuántos estudiantes ha tenido esta capacitación desde sus inicios? Bueno, la capacitación en realidad se inicia el 2007-2008, o sea, la primera versión, y esto surge como una necesidad de fortalecer y darle un mayor sentido principalmente al Valle Central de Tarija como productor de uvas y vinos y singanes. O sea, ante esta demanda y al ver que en realidad había muy poca gente especializada en el campo de la viticultura y de la enología, entonces la universidad con FAUTAPO deciden crear este programa de formación de técnicos. ¿Cuál era el objetivo principal de este programa? El objetivo principal era capacitar en primera instancia, y así se lo hizo, a los hijos de los productores o a los productores mismos. Entonces se tenía dos opciones. A los hijos de productores que habían hecho el bachillerato, tenían la opción de acceder al técnico medio en viticultura, y los productores que sabían leer y escribir, pero que no habían cursado un bachillerato normal, FAUTAPO les otorgaba, ya no lo otorgaba la universidad, sino FAUTAPO les otorgaba un certificado como mano de obra calificada en viñedos. En cambio, la otra gente sí podía acceder al título universitario que le da. Ahora, eso se ha venido desde la primera versión. Una de las ventajas que se hizo es que se hizo grupos en sus comunidades. Por ejemplo, en la primera versión se hizo un grupo en Calamuchita, otro grupo en el Senavit, que es en Concepción, y otro grupo en La Pintada, donde los mismos profesores contratados por FAUTAPO iban a darles clases ahí, y en cada grupo se ha ido titulando, de tal manera que actualmente tenemos alrededor de 350 egresados en viticultura. A lo largo de estas gestiones. De cinco versiones. Actualmente ya tiene cuatro versiones concluidas, y este año se está concluyendo la quinta versión. Y también tenemos que hacer notar que no solo se ha abarcado el convenio de FAUTAPO, también abarca los valles de Sinti. Bueno, puntualmente nos podría decir, indicar cuáles son las comunidades que fueron capacitadas durante estas cinco versiones. Por ejemplo, durante estas cinco versiones principalmente se han hecho capacitaciones en Calamuchita, en La Higuera, en Muturayo, en Colón Sur, el Valle de Concepción, en los ambientes del Senavit, luego se ha hecho en San Isidro, se ha hecho en Ancón Grande, y principalmente en Santana la Vieja. Hay una comunidad que se llama en Concepción la Media Luna, y principalmente eso se ha hecho en el Valle Central. Ahora se ha trabajado también, por ejemplo, en la zona de Camargo, por ejemplo, se ha hecho ya en los Sintis, se ha hecho dos versiones, por ejemplo, de viticultura en los Sintis, agrupando a todas las comunidades próximas a Camargo y toda la región de los Sintis. Ahí ya estamos hablando de que la universidad sale del departamento y llega también a otras comunidades que la necesitan y que necesitan este tipo de capacitación. Sabemos que en Camargo se produce mucha uva y se producen vinos muy ricos. Ahora estas personas, estos productores, han sido capacitados por la universidad, por FAUTAPO, y forman parte de este gran grupo de técnicos en viticultura. Primero se ha hecho los técnicos en viticultura, y posteriormente ya se está haciendo dos versiones en enología, porque se ha visto que mucha gente, especialmente que hace viticultura, que es el cultivo de la vid, hace vinos artesanales. Entonces lo que se ha querido es justamente a esta gente darle una capacitación para que mejore la calidad de los vinos artesanales. Entonces, bien, la mejor forma de hacerlo ha sido a través de
de hacer un curso formal de enología, de elaboración de vinos y los derivados de la uva. Bien, ahora corresponde a la Universidad Juan Misael Saracho tomar el examen final, el examen teórico, para poder otorgar el título del que nos hablaba el señor vicedecano. Claro. Lo que ocurre es de que, de acuerdo a la ley última que hay a Abelino Cineani, la universidad pública es la única que puede otorgar títulos. Entonces, FAUTAP, una vez que concluyen, solo les entrega un certificado que han asistido a un curso. Uh-huh. Y la legalización de ese certificado, o sea, FAUTAP nos pasa una lista de todos los que han cumplido los requisitos, y los docentes de la Facultad de Ciencias Agrícolas, en este caso, somos los que vamos y evaluamos un examen final, o sea, es como una mesa final donde se les toma un examen a los de viticultura, se les toma un examen teórico en aula y un examen práctico en viñedos, y a los de enología se les toma igual un examen práctico en las bodegas del Senavit, donde esta formación, de acuerdo a lo que se la ha diseñado, es una formación por competencias. O sea, perfecto. Como ellos son técnicos, tienen que demostrar, por ejemplo, en caso de viticultura, que son competentes en podar viñas, en manejar viñas, y los de enología, lo que hemos visto esta mañana, tienen que demostrar que sí pueden elaborar un buen vino, un buen singani, de acuerdo a las técnicas enológicas que han aprendido en el curso. Gracias, ingeniero. Muy importante conocer esta actividad que ha realizado, y especialmente cuál fue la labor de la universidad en esta importante capacitación. Ingeniero Linder Espinosa, ¿cuándo se prevé la fecha para estos exámenes finales y la otorgación del título? Bien, los exámenes finales están previstos ya en el plan de estudios, y en cada materia está previsto para el mes de agosto, ¿no? Como usted verá, y conforme ha dicho el ingeniero Svarsic, pues estamos prácticamente abarcando todo el proceso, y el acto que acaba de realizarse esta mañana, como usted verá, se trata de abarcar el proceso de transformación y la producción, en este caso, de vinos y singanis, y a la universidad le interesa la capacitación en todo el proceso y la generación de conocimientos desde la producción, inclusive hasta la comercialización, de modo tal que nosotros valoramos en alto grado el trabajo que viene haciendo la Fundación FAUTAPO como aliada estratégica importante de la universidad, y decirle a FAUTAPO y a nuestros productores que la universidad va a venir realizando estos esfuerzos en beneficio de la capacitación productiva, en beneficio del sector. No solo es en el campo de la capacitación, también abordamos aspectos en el tema de la investigación de este importante rubro, por cuanto no solo es el rubro más importante del Valle Central, sino también de Tarija, y por qué no decirlo, del país. Así es. Muchas gracias nuevamente, ingenieros, por estar con nosotros, por aclararnos, por brindarnos más información sobre este tema, sobre esta capacitación. Nosotros vamos a tener más adelante más entrevistas con ustedes, y en el mes de agosto también haremos un especial sobre esta capacitación cuando sea realizada la evaluación, y también cuando se entreguen los títulos, que imagino será un acto especial para la ocasión. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a un corte. Al retornar seguimos con más en Universidad Activa. Conocemos el secreto para tu belleza. Ángeles Estética, Juan 23, Avenida Font 576. En Bolivia, 3 de cada 10 niños y niñas han sufrido agresión sexual. En Cercado, Tarija, 295 niños y niñas fueron víctimas de agresión sexual el 2010 y 2011. Solo el 10% de los casos se denuncian, el resto queda en el silencio. La violencia sexual vulnera el derecho a la vida, a la dignidad, integridad de niñas, niños y adolescentes. La Constitución y las leyes establecen prioridad para niños y niñas en la atención, protección, justicia y derechos. La Ley Departamental 021 demanda de las instituciones políticas y presupuestos para prevenir y atender la violencia sexual infantil en Tarija.
que las leyes no queden en el olvido. Por una niñez y adolescencia libre de violencia sexual. Prioridad para los niños y niñas. Ya. 2012, año de la no violencia contra la niñez y adolescencia. Defensoría del Pueblo. Gracias por continuar junto con nosotros en Universidad Activa. Vamos ahora con nuestro espacio de los jóvenes emprendedores, como todos los viernes. Y hoy tenemos con nosotros a un joven emprendedor muy conocido en nuestro medio. Él fue docente universitario, también fue gerente del periódico Nuevo Sur, de Aldeas Infantiles SOS. Estudió Administración de Empresas en nuestra universidad, la Universidad Juan Misael Saracho. Y también es un destacado expositor que realizó conferencias tanto a nivel local como nacional y últimamente a nivel internacional, llevando el nombre de Bolivia al resto del mundo. Regresa de España capacitado con el título de Doctor Europeo en Gestión de las Organizaciones. Bienvenido, Daniel, a nuestro programa. Un gusto. Muchísimas gracias, Mariela. Antes que nada, un cordial saludo para usted, para la ingeniera Raquel Jalil, ¿no?, gerente del canal, para el personal del canal y para toda su selecta teleaudiencia, ¿no? Muchas gracias por la invitación, es un gusto poder compartir estos momentos con ustedes. Para nosotros es un gusto tener en nuestro programa a jóvenes que han salido de nuestra universidad y han sabido ganarse su lugar tanto a nivel nacional como en el exterior del país. España, Europa, estamos hablando de potencias a nivel mundial con universidades que tienen muchísima experiencia, cuya estructura, cuya forma de enseñanza es diferente a la de Juan Misael Saracho, y bueno, eso significa que la enseñanza aquí y toda esa experiencia ganada en Bolivia ha servido para que puedas también ganarte tu lugar allá en España. Sí, así es, Mariel. Siempre ha sido un sueño, ¿no? Desde pequeño, desde que empezaba la universidad a los 17, 18 años, poder llegar a estos niveles, ¿no?, de formación, de capacitación universitaria, científica, y pues desde esa época, ¿no?, resultado de el esfuerzo, el trabajo, el empeño y la pasión por lo que a uno le gusta, ¿no?, las áreas, las ciencias del conocimiento, hemos podido llegar a esta meta, ¿no?, producto de una beca que ha sido ofertada a nivel latinoamericano por la Embajada de España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Entonces, en aquel momento, por el 2007, hemos participado, ¿no?, en este proceso de selección representando a Juan Misael Saracho y se ha dado la oportunidad de poder ser seleccionado y pues cumplido el proceso. Alcanzadas las metas, aquí estamos nuevamente, tal cual siempre ha sido el propósito y la ilusión, ¿no?, de regreso otra vez en casa para poder aportar humildemente todo la experiencia, el conocimiento que se ha podido adquirir en beneficio de nuestra población, de nuestra querida Tarija, ¿no? Coméntanos de tu experiencia en España, en esta instrucción que has llevado a nivel posgradual. ¿Cómo catalogas la educación en España? Bueno, altamente enriquecedora, altamente competitiva, ¿no? Han sido 4 años de esta experiencia en el extranjero. Los 2 primeros años hemos cursado un máster en Economía de las Organizaciones y posteriormente hemos seguido adelante con el doctorado, ¿no? Y hemos intentado ir incluso un poquito más allá porque adicionalmente de alcanzar el doctorado hemos incursionado en lo que es el doctorado europeo, o sea, conjuntamente con la Universidad de Zaragoza y con la Universidad Libre de Bruselas, ¿no? O sea, sigue siendo un título doctoral, pero con
un estatus mucho mayor, con mayor reconocimiento dentro de la comunidad científica, dentro de la comunidad internacional académica. Sí. La tesis la hemos presentado tanto de manera escrita y como también en su defensa oral en dos idiomas, ¿no? En español, en inglés. Hemos hecho una estancia de investigación en España, también en Bélgica. Entonces, y hemos podido terminar, gracias a Dios, toda esta etapa de formación de la mejor manera posible, ¿no? Una vez defendida la tesis, pues se me ha comunicado los resultados y he podido alcanzar el cum laude, que en latín significa con gloria, con lauros, ¿no? O sea, es la máxima calificación. El máximo reconocimiento académico que otorga la comunidad científica en este tipo de niveles. Pero qué orgullo para Tarija, entonces, un tarijeño que se destaca, como ya lo decía, en España y, bueno, como tú lo indicaste, también en la Universidad de Bruselas. Esta enseñanza que te han impartido, estos conocimientos adquiridos, han sido plasmados también en dos revistas a nivel latinoamericano, como tú lo decías. Una es Horizontes Empresariales, que es la que tengo en mis manos en este momento, una revista chilena, ¿no? Chilena, sí. Una revista chilena, pero que se distribuye a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano, sí. Y la otra es esta revista Cuadernos Latinoamericanos de Administración, también la tengo en mis manos en este momento, y tienes un artículo que es en inglés en esta revista. Es ¿cuál de todos, Daniel? Este de aquí, el... ¿Aproximación? Este de aquí. Ah, ya, muy bien. El efecto moderador de la flexibilidad de recursos humanos sobre la relación entre la autonomía o la retroalimentación y la satisfacción docente. Bien, muy importante. Y aquí en el otro, en la otra revista, tu artículo habla del rol moderador también de la flexibilidad del horario de trabajo en la relación, ¿no? Del enriquecimiento trabajo-familia y la satisfacción docente. ¿A qué te refieres con el trabajo-familia y la satisfacción docente? Bueno, antes que nada, a ver, estas revistas son dos revistas, una chilena, otra colombiana, ¿no? Que tienen un alcance dentro de toda Latinoamérica. También llegan a España, también llegan a Portugal. Están escritas en español, en inglés y, bueno, tienen también un resumen en portugués, ¿no? Y básicamente son estudios, investigaciones que hemos realizado allá con respecto a la satisfacción en el trabajo, ¿no? Y al enriquecimiento trabajo-familia aplicadas a las instituciones de educación superior, específicamente al contexto de profesores universitarios, ¿no? Es un área relacionada a una faceta de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Orientada a la conciliación trabajo-vida personal de los empleados en las organizaciones, ¿no? Las instituciones hoy en día tienen que brindar las condiciones para que las personas de alguna forma puedan conciliar sus responsabilidades laborales, sus responsabilidades personales, de manera que puedan ser más productivos y a su vez alcanzar mayor satisfacción en el trabajo, ¿no? No es más eficiente quien más tiempo trabaja, sino quien aprovecha la calidad de su tiempo para obtener los mejores resultados posibles, con más eficacia, más eficiencia, ¿no? Qué bien, realmente da para leerla y para hacer un análisis también y ver la aplicabilidad, ¿no?, en nuestra institución. Por supuesto, es aplicable. Ahora mismo es una tendencia novedosa, ¿no?, en los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, pero en nuestro medio, por supuesto, que también se puede contextualizar, ¿no?, estos enfoques, estas herramientas dentro de la realidad organizacional, institucional, tanto en empresas públicas, privadas. Vemos cómo de alguna forma no se respeta, ¿no? No se valora, no se prioriza este tipo de temas y de ahí la improductividad de las organizaciones, ¿no? La falta de eficiencia, porque trabajadores insatisfechos, trabajadores no comprometidos, desempeño organizacional en general deficiente, ¿no? Deficiente, así es. Bueno, lo hemos sentido también todos en su momento, ¿no? La investigación científica, un aspecto muy importante que lo has desarrollado y que imagino también vas a procurar se desarrolle también aquí en Tarija, en nuestra universidad, aportando también con tus conocimientos, Daniel.
Bueno, es lo que en principio me gustaría personalmente poder emprender, poder aportar desde donde en estos momentos estoy trabajando, ¿no? Ahora mismo me he vuelto a incorporar como docente en la Universidad Juan Michel Saracho, en la Universidad Domingo Savio también, y creo que esa es una de las principales falencias del sistema educativo universitario en nuestro país, ¿no? En donde el rol del docente es clave, es fundamental en el tema científico, ¿no? Y en nuestro país, pues básicamente el docente se centra simplemente en lo que es la formación de recursos humanos, la transmisión, la repetición de conocimientos o de experiencias, ¿no? Y es importante poder desarrollar, poder fortalecer este otro pilar importante de lo que significa ser universidad, como es la investigación, ¿no? Es un vínculo determinante de la teoría con la práctica para que el docente, de alguna manera que está a tiempo completo dentro de la universidad, pues pueda vincularse, pueda conocer, pueda interiorizarse de la realidad contemporánea, ¿no? Que de la problemática para poder vincularla a la teoría, ¿no? Claro, y aportar soluciones también mediante su investigación. Por supuesto. Daniel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación en Jóvenes Emprendedores a través de Canal 9 y nuestro programa Universidad Activa. Seguramente vamos a tenerte más adelante también con nosotros hablando de investigación. Gracias. Muchísimas gracias, María. Bueno, amigos, nosotros nos vamos a otro corte y enseguida retornamos con más información. Conocemos el secreto para tu belleza. Ángeles Estética, Juan 23, Avenida Font 576. En Bolivia, 3 de cada 10 niños y niñas han sufrido agresión sexual. En Cercado, Tarija, 295 niños y niñas fueron víctimas de agresión sexual el 2010 y 2011. Solo el 10% de los casos se denuncian, el resto queda en el silencio. La violencia sexual vulnera el derecho a la vida, a la dignidad, integridad de niñas, niños y adolescentes. La Constitución y las leyes establecen prioridad para niños y niñas en la atención, protección, justicia y derechos. La Ley Departamental 021, de manos, políticas y presupuestos para prevenir y atender la violencia sexual infantil en Tarija. Que las leyes no queden en el olvido. Por una niñez y adolescencia libre de violencia sexual. Prioridad para los niños y niñas. Ya. 2012, año de la no violencia contra la niñez y adolescencia. Defensoría del Pueblo. Seguimos informando, vamos ahora a otro tema porque los servicios de información y comunicación de nuestra universidad llevan la delantera a nivel del Sistema Universitario Nacional. En una reunión de directores del área, Juan Misael Saracho demostró su supremacía en automatización e información de sus servicios. La ingeniera Patricia Flores, en su condición de directora de la DETIC, dijo que a diferencia de otras universidades públicas, la Universidad Juan Misael Saracho tiene el 80% de sus servicios automatizados e informatizados, permitiendo eficaz atención a su comunidad. Ahora se trabaja en un sistema de seguridad que se espera ejecutar hasta fin de año. Es un sistema donde se va a controlar desde los activos hasta el ingreso de las personas a la universidad. El sistema se lo va a realizar a través de equipos donde vamos a tener como una centralita donde se va a poder monitorear todo el campus universitario a través de cámaras, a través de chips, donde va a haber un control si algún activo está saliendo de la universidad. Entonces, sin la autorización del jefe, empieza a sonar las alarmas, ¿no?
para que se pueda identificar que ha sido robada o sustraída de alguna parte sin autorización. Está abarcando varias cosas, ¿no? Este sistema de seguridad, y una de esas son las más importantes, que como tiene algunas partes donde está a la quebrada, entonces estamos viendo de poner unas buenas cámaras de seguridad. Estamos estimando que hasta fin de año se puede ejecutar este proyecto, ¿no? Vamos a hablar ahora de investigación, porque la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho patrocina una importante investigación sobre el comportamiento y producción de miel de abejas italianas. El principal responsable de esta investigación es el señor Primo Aguanta, y él nos habla sobre los objetivos propuestos para la misma. Primo Aguanta propone determinar la adaptación y el rendimiento de las abejas italianas en los tres pisos ecológicos de Tarija, donde coincidentemente la universidad tiene predios: Río Conchas con clima húmedo, Chocloca con clima templado y Puerto Margarita con clima seco. La investigación durará 2 años y se espera al final aportar recomendaciones para aprovechar estas abejas para convertir el néctar de las zonas elegidas en miel, ya que una colmena de abejas italianas produce hasta 30 kilos de miel por caja panal. La abeja, primeramente, mientras esté más poblada, estamos hablando más o menos de una población de 120 mil abejas, quiere decir que más o menos está considerada una abeja o una colmena en producción, ¿no? Y al estar en producción, esta abeja tiene que producir más o menos un promedio de 30 kilos por caja. Y esto está basado en la floración, ¿no? Ya sea floración de carácter, por decir, interés, néctar, apícola, la carga que hay en esas zonas, ¿no? Porque hay zonas donde hay potenciales que nosotros hemos identificado, como por ejemplo, ¿no? Río Conchas tiene una floración escalonada, pero en potencial. Entonces hay que aprovecharle esa carga de néctar o cuantiosa fortuna que está en la naturaleza, que pasa sin ser aprovechado año tras año, ¿no? Agradecerles a todos ustedes su atención, el arreglo personal gracias a Ángeles Estética, y nos encontraremos el lunes con más información. No olviden nuestros horarios: a las 6:20 de la mañana nuestro reprise, y también en la noche a las 8:20 horas de la noche. Gracias y que tengan un feliz fin de semana.